Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Chávez, por si no me conocen todavía. Estamos transmitiendo hoy en vivo desde Miami. Es miércoles, junio 17 del 2020. Entonces, hoy vamos a platicar a raíz de todo este movimiento que existe ahorita en Estados Unidos y también en muchísimas partes del mundo de Black Lives Matter, de todas estas protestas a raíz de la muerte de George Floyd, un hombre negro en manos de policías, pues se ha levantado muchísima polémica, no solamente a favor, sino también en contra. Y entonces, bueno, yo creo que lo que nos toca a nosotros como gente que no pertenecemos a esta raza, pues es aprender para poder pues primero entender y solidarizarnos un poco mejor y un poco más y comprender por qué, de dónde viene todo esto y cómo podemos contribuir. Entonces, en mi búsqueda me encontré con un artículo que se publicó donde Dominique Drakeford explica por qué la moda, ella se dedica a la moda sostenible, a la moda responsable. Y ella explica, ella es de descendencia africana, ella explica por qué la moda es tan política y siempre ha sido política, ¿no? Ella quiere que entendamos la raíz de todo esto. Entonces, escribe que es imperativo entender que el nacimiento de la política pública se creó para mantener a los negros inferiores. Y esto crea un panorama de cómo la ropa se volvió política. Y lo creas o no, esta es la base de la industria global de la moda. Y es política completamente este tema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con el cabello. El cabello, bueno, todos conocemos el cabello de la gente africana, ¿no? Que es muy particular, pero ¿por qué fue tan importante y es tan importante y por qué tiene tanta relevancia en el tema político? Bueno, cuando era época de esclavos, los dueños de los esclavos les rapaban el cabello, las dejaban pelonas, sobre todo a las mujeres, porque esto ha afectado muchísimo más a las mujeres, o en un aspecto diferente. Entonces, a la hora de raparlas, que era obviamente involuntario, pues era un acto deshumanizante, porque en África las mujeres, y dependiendo de las regiones, se identifican por el tipo de peinado y el tipo de cabello que tienen. Entonces, a la hora que sucede esto y que son transportados a otros países del mundo, a la hora de quitarles el pelo, les quitan su idioma, les quitan su manera de reconocerse entre sus tribus, les quitan gran parte de su identidad. Entonces, el cabello siempre fue una forma o sea, a partir de aquí se identificó como una forma de movilidad social para arriba. Si una mujer tenía el cabello muy cortito, tenía que usar pelucas, o tenía que usar, ¿saben?, para lasearse el cabello, porque el hecho de tener el cabello corto o natural significaba o las conectaba directamente con la época de la esclavitud y de la no libertad. Entonces, a través de los años, el tener el cabello arreglado era imperativo para mujeres, ¿no? Y bueno, vamos a ahondar un poquito más en este tema, pero quiero crear una especie de base para que entendamos cómo es que es tan político todo esto y el significado que tiene, ¿no? La mezclilla. Todos estamos completamente familiarizados con la mezclilla. Todos, yo creo que tenemos una pieza o muchas de mezclilla en casa. Sabemos que Levi Strauss, en alrededor de los 1800 tarde, bueno, crearon su marca. Y entonces, pero ¿por qué está relacionado? En los 1800 y en los principios de 1900, la mezclilla, que era a veces hecha de cáñamo o de lino, era una tela de muy baja calidad, pero
que se utilizaba única y exclusivamente para vestir esclavos. ¿Por qué? Porque aún siendo de baja calidad, era una tela muy resistente. Y además, a la hora de hacerle bolsas y cosas así, eran piezas de ropa que los esclavos podían utilizar para guardar todas sus herramientas. Pero solamente las utilizaban los esclavos, ¿no? Porque era muy resistente para el trabajo, y entonces olvídense de que nadie que no fuera un esclavo usara mezclilla. Simplemente no pasaba. Y entonces también lo que sucedió es que el color índigo, que viene de una planta de origen africano, se trasladó al continente americano a través de los esclavos durante la diáspora. Y entonces esa planta se utilizaba como divisa antes del algodón, antes del azúcar, porque era tan valiosa era como una moneda, ¿no? Entonces de ahí viene el origen de los jeans, de la mezclilla, de ser tan duraderos, del color azul, ¿no? Todo esto tiene un origen, o sea, no hay manera de contar la historia de la mezclilla, de los jeans y del color sin tomar en consideración que tiene una relación directa con la esclavitud. La diáspora, que es este movimiento que sucedió cuando africanos occidentales y centrales fueron trasladados a diferentes países como esclavos. Entonces, esto sucedió entre el siglo XVI y XIX, y los países con más población de diáspora, por ejemplo, son Brasil, con 55.9 millones, Estados Unidos, en segundo lugar, con 46.4 millones, Haití, 10 millones, República Dominicana, 9.2, y Colombia. En estos países es donde hubo muchísimo más esclavos, y entonces por eso vemos que están empapados también de esta cultura desde hace muchísimos siglos. Entonces, bueno, los africanos y los afroamericanos han usado la moda y la belleza como un símbolo político de identidad, liberación, libertad. Entonces vamos a exponer un poquito más por qué. Ya comentamos que les cortaban el pelo los dueños de los esclavos, qué cosa, por cuestiones de higiene, supuestamente, pero pues les robaban toda su identidad. Entonces, más adelante, cuando se genera el estilo soul, ¿no? El estilo del alma, el cabello o la forma en que tienen su cabello es una forma de comunicar que utilizan. Cuando eran esclavos también, utilizaban para trabajar pues colores muy mates, la mezclilla, pero todo era muy uniforme. Entonces las mujeres, cuando iban a la iglesia los domingos, utilizaban ropa que ellas mismas hacían de recursos, o sea, podían comprar telas de apenas del dinero que ellas hicieran, y se hacían sus vestidos, pero se los hacían muy, muy coloridos, precisamente para contrarrestar con la falta de color y la falta de estilo y la falta de toda la ropa que eran obligadas a usar mientras hacían su labor. Entonces, de aquí viene un poco la raíz de por qué la ropa es tan colorida también, ¿no? Se dice que cuando iban a la iglesia casi se hacía como un desfile de moda, ¿no? De todas las mujeres que iban caminando, porque eran tan coloridos sus vestidos y su ropa que, bueno, se podía como comparar a un desfile de moda. Entonces, el estilo soul, el estilo de alma, que así se traduciría en español, pero en realidad es el estilo soul, de soul style, es una manera de expresión que abarca muchas cosas, desde la música hasta la ropa, la manera de comunicarse. Entonces, cuando hablamos del alma, es muy difícil poner en palabras un significado, ¿no? Es muy difícil
poder describir qué es realmente lo que significa poner el alma en algo. Entonces, la raza afroamericana y africana utilizaron todos estos elementos, música, arte, su comida y la ropa, para ponerle su alma y así expresar los horrores de la esclavitud y el colonialismo. Entonces se hizo un movimiento muy grande que yo creo que tuvo su auge alrededor de los 1960s, en donde el soul style se convirtió en algo muy especial. Habían en ese entonces artistas que muchos de nosotros conocemos, algunos todavía son muy relevantes, y vivían en Greenwich Village, en Nueva York, que era un área que fue como la cuna del el, pues todo este movimiento cultural. Habían bares donde tocaban música que no existían en otro lugar, tocaban música afroamericanos, exposiciones de arte, moda, muchas cosas que afuera de pues el Village, es un área pequeña en la ciudad, en Manhattan, bueno, en la ciudad de Nueva York, en donde había mucha expresión artística y donde se concentraron una gran comunidad afroamericana. Entonces, tenemos, en ese entonces, bueno, una de las cosas muy relevantes también que pasó es que hicieron mucho dinero y entonces eventualmente pudieron mudarse a penthouses y tener sus propiedades y todo, pero todo este dinero, bueno, fue lo que ellos construyeron con su trabajo, y en realidad era casi inconcebible que una persona de color pudiera tener estos niveles de vida, ¿no? Pero, bueno, no, pero es parte de la cultura. Para ellos distinguirse de que habían llegado a un nivel social, utilizaban cierto tipo de ropa y cierto tipo de peinados. El cabello corto era inaceptable. Era o las pelucas o el cabello alaciado, que a veces se lo alaciaban con químicos, a veces se lo alaciaban con planchas que se los quemaban. Esto también de pronto afectaba mucho porque se quemaban el cabello, y si no era con peluca, pues se les caía, se veía completamente mal. Entonces, todas estas artistas, sobre todo las mujeres, adoptaron estas imágenes de ropa muy elegante, el cabello siempre muy, muy cuidado. Y esta era la imagen. Todas estas artistas cantaban, eran activistas políticas, y en su música y en su expresión, ellas, a través del soul style, ellas comunicaban su lucha por derechos humanos, por los derechos civiles, por la inclusión. Y es una combinación, ¿no? Entre la música, entre la forma de vestir, que era extremadamente particular. Bueno, se creó todo este movimiento del soul style. Entonces, era un símbolo de liberación, de orgullo racial y de no conformidad de género. Entonces, tenemos como estos artistas, Nina Simone, por ejemplo, Abby Lincoln, Miriam Makeba, que ellas se convirtieron en grandes voces del movimiento civil en esta época, alrededor de los 1960s, antes de 1970, en Nueva York, ¿ok? Entonces, bueno, ellas cantaban, esa era su forma de expresión, pero también el canto y su música vino con sus propios peligros. Entonces, tenemos, por ejemplo, que Miles, en un concierto en el Miles College en Birmingham, los segregacionistas blancos amenazaron con matar a Nina Simone y a todos los que iban a actuar, a cantar en ese concierto, si tan solo pisaban el escenario, ¿no? Ella creía que estaba fuertemente atacada por la CIA, solamente por ser un artista que cantaba protestas, ¿no? Identidad de sus raíces, etcétera. Entonces, llegó hasta el punto de que agentes de la CIA fueron a preguntar al colegio donde ella había estudiado
si ella pertenecía a ciertos movimientos ahí extraños y si era suficientemente poderosa como para ser una amenaza, para la seguridad nacional, imagínense. O sea, simplemente estaban expresando su arte, ¿no? Después de todo lo que vivieron, y bueno, había dudas de si eran peligrosos para la nación, y otros de ellos también, Miriam Makeba, Pete Seeger, muchos otros estaban bajo estricta vigilancia del gobierno. La ropa, como ya decía yo, bueno, estas personas, estas mujeres se convirtieron en íconos, entonces eran las voces para las generaciones más jóvenes. Y empezaron a vestirse igual, con estos vestidos muy elegantes. O eran blusas con unas faldas muy largas, zapatos con unos taconcitos, pero moderados, y su cabello siempre impecable. El cabello era importantísimo. O sea, vamos a ir un poquito más allá. Entonces, cuando el movimiento empieza a tener más auge en el sur de Estados Unidos, la gente, las generaciones más jóvenes, empiezan a salir a manifestarse, pero vestidos así, porque esto era lo que significaba que que se estaban liberando o que se habían liberado de toda la opresión que habían vivido. Esta manera de vestirse era lo que significaba que estaban en una posición social más alta, que eran gente educada, pues que estaban muy bien arreglados. Esto era todo lo que significaba. Pero a la hora de salir así a sus manifestaciones, la policía las mojaba para ahuyentarlos con mangueras, con agua, con una presión súper fuerte. Entonces les arruinaban su cabello. La policía sabía el orgullo que ellas sentían por sus cabellos tan arreglados. Y las empapaban, les arruinaban el cabello, y entonces era todavía más agraviante, porque no es solamente que se mojaran y váyanse de aquí, sino todavía más agraviante porque sabían lo importante que era, como parte de su movimiento, como parte de su lenguaje, ¿no? Se dice, por ejemplo, que en universidades, cuando habían en universidades de blancos, pues en ese entonces había muy poquitas personas de color que estaban en estas universidades. Entonces, cuando estaban en un salón, por ejemplo, tomando clases, pues no podían expresar su opinión, no estaban de acuerdo. Entonces, lo que hacían era levantar la mano en expresión ¿saben?, de que no estaban conformes, pero bueno, tenían que encontrar su manera de poder estar presentes y poder comunicarse. También, le llaman sitting down. Esto quiere decir que grupos de manifestantes se sentaban, por ejemplo, de raza negra, se sentaban en una cafetería, ¿no? Porque pues eran reservadas para pura gente blanca, como yo creo que hemos podido ver en ese entonces. Hasta tener derecho a ocupar los mismos espacios era un tema, ¿no? Entonces, grupos de estudiantes se sentaban para pues poder ocupar este mismo lugar, y hay una historia de que a una de las niñas estudiantes la sacaron del cabello, la jalaron, se le cayeron los zapatos, le deshicieron su cabello, les aventaron azúcar y ketchup y mostaza, y entonces todo el cabello se le volvió un asco y no sé qué. Otra de las cosas que la policía aprovechaba es que a la hora de arrestarlos durante las protestas, hay una historia en que los meten a mujeres, las meten a una camioneta y le suben la calefacción. Entonces, había una ley que decía que no las podían tocar, revisando si traían armas o algo así, porque por conservar sus derechos. Pero entonces lo que pasaba es que a la hora de ponerles la calefacción, el cabello se les hacía pedazos, empezaban a sudar tanto que su ropa se les empapaba. Entonces eso hacía que se transparentara y se viera si traían flyers o si traían cosas ocultas, ¿no? Tal vez armas. La verdad es que no,
no se reporta de armas, pero sí de flyers que ellas utilizaban para repartir y todo esto. Entonces era una forma muy denigrante, ¿no? No solamente, repito, sacarlos de las protestas o parar las protestas, sino todavía más agraviar a la identidad, al estilo, a lo que para ellos es un idioma que está hablando de lo que ellos están pidiendo, de dónde quieren alejarse, ¿no? Entonces, cuando todo esto sucede, alrededor de cerca de los 1970, esto ya estamos hablando en el sur, en generaciones más jóvenes, de gente que estaba en las universidades, empezaron a cambiar sus estilos, ¿no? La parte del cabello, por ejemplo, hubieron mujeres que empezaron a utilizarlo muy, muy cortito, porque era la forma en que ellas podían seguir expresándose sin que agraviaran, ¿no? Este estilo que ellas tenían. Y también a utilizar la mezclilla nuevamente, porque era mucho más cómodo, era mucho más práctico. Estamos hablando de estudiantes que no necesariamente tienen la capacidad económica para comprarse ropa o para lavarla cada rato, entonces la mezclilla resultaba muy práctica y entonces habían mujeres que utilizaban pantalones de mezclilla, overoles, y en los overoles podían meter todos sus flyers y todos sus materiales. Habían mujeres que usaban faldas de mezclilla, pero sí vemos esta transformación de que antes no había manera de siquiera salir sin una peluca, ¿no? Había conflictos hasta entre familias, ¿no? Y muchos de estos, de estas protestas, de mujeres que hacían protestas, ni siquiera les decían a sus familias lo que estaban haciendo o lo contaban afuera de sus círculos, porque era una vergüenza tener el cabello corto y era una vergüenza todavía más grande usar mezclilla. Entonces, aquí vemos otra revolución. A ver, vamos a seguir protestándonos, pero lo vamos a hacer de una manera más digna y agarrando de lo que se quisieron alejar en algún momento, ¿no? Realmente sintiéndose, bueno, pues tal vez más fortalecidos en su lucha de expresar, bueno, sí, la mezclilla tiene una historia y no queremos eso, pero por eso la vamos a usar. Y por estas circunstancias es que estamos cambiando otra vez pues toda la imagen. Entonces, obviamente esto tomó tiempo, una transformación ideológica también. Había mujeres que seguían yendo a las protestas, pero poco a poco, o sea, vestidas muy elegantemente, y los hombres también, los hombres con sombreros, con corbatas, niños, ahorita les voy a enseñar unas fotos, todos muy elegantes, pero pues esto no resultaba no ser tan práctico porque las protestas se convirtieron en más radicales, en más violentas, entonces pues había que transformar, había que agarrar al toro por los cuernos, seguir haciendo el trabajo que estaban haciendo, luchando su lucha, pero bueno, de una manera en la que no les pudieran arrancar su dignidad como se las estaban arrancando previamente. Yo creo que han visto películas en donde vemos que se reúnen en los salones de belleza y todo esto, las mujeres. Estos salones de belleza, además de que eran vitales por el arreglo de su cabello, se convirtieron también en esa época en lugares en donde se reorganizaban. Entonces, por ejemplo, cuando había alguna protesta que las hacían irse, iban y se metían al salón de belleza para volver a reorganizarse, ¿no? Estamos hablando de que si el gobierno está tan involucrado, si están tan encima de ellos, pues muchas cosas había que hacerlas por debajo del agua, como juntar dinero, como repartir flyers. Entonces, bueno, los salones de belleza se convirtieron en estas bases, ¿no? Para ellas, para poder juntarse con otras mujeres que estuvieran en esta misma lucha. En esa época también, estamos hablando, como ya dije, de la gente, los estudiantes, ¿no? En colegios. Y entonces se crea una revista que se llama Essence, que en ese entonces se generó y publicaba solamente
para los colegios, y entonces muchos de los mensajes que utilizaba la revista eran cómo hacer su ropa, ¿no? Estamos hablando de estudiantes que no tienen dinero o tanto dinero, y entonces ellos apoyaban mucho el tema de usar tiendas de segunda mano, de a reparar su ropa, y entonces esto era increíble para todas estas estudiantes de bajos recursos o de no necesariamente no tenían recursos, sino como estudiantes pues siempre tienen sus recursos limitados porque están estudiando. Entonces esta revista, uno de los grandes trabajos que hizo, y yo creo que de ahí viene un poquito que se dice que la moda sostenible y la moda responsable tiene su raíz en toda esta cultura africana, porque se les enseñaba, se les habían reportajes enteros de cómo utilizar esto, de cómo reparar, de las tiendas de segunda mano eran muy, muy populares, porque agarraban algo de la tienda de segunda mano y lo combinaban con algún artículo de origen africano, ¿no? Y entonces tenían unas formas de vestir muy especiales, siempre combinadas con estos artículos de origen africano. Y en ese entonces también surgió es una agencia que se llama de modelos Grandaza, que estas modelos lo que hacían era impulsar el look natural, ¿no? Entonces vamos a ver ahorita cómo el look natural pues empezaba por el cabello, pero también por las curvas, ¿no? Porque esta imagen europea de la belleza pues eran mujeres muy finitas, de unas figuras muy finas y todo, y no, o sea, realmente la cultura africana y afroamericana lo que querían también expresar era que las curvas y las mujeres grandes y estos cabellos también eran una forma de belleza, y una belleza muy, muy especial, ¿no? Entonces, lo que las modelos Grandaza era lo que era el tipo de imagen que ellas empezaban a expresar en editoriales de moda y en todo el trabajo que ellas hacían. Entonces, ellas promovieron un movimiento que se llama Black is Beautiful, el negro es hermoso, y este movimiento fue alrededor de 1962 a 1979. Entonces, también tuvieron desfiles de moda en los que volvían a resaltar el orgullo racial, la cultura africana, con poesía, arte y estándares de belleza. Hacían eventos también en donde ellas participaban, y ellas fueron las precursoras del movimiento del cabello natural. Bueno, lo trajeron un poquito más a los medios. Yo creo que dio confianza para que mujeres que no querían adoptar todavía esto por cuestiones culturales se animaran, ¿no? Porque estaban viendo que todas estas mujeres eran bellísimas con su cabello tal cual era, ¿no? Entonces, de ahí, este tipo de cabello que se empezó a generar a partir de este rollo de protestas y que agrandaron y popularizaron las modelos de Grandaza, después se convirtió en el afro, que es el un poquito más grande el cabello y circular, ¿no? Entonces no está muy claro de dónde viene, cómo surgió, pero es un peinado natural que es reconocido por su redondez, es un halo, así le llaman. Entonces, mientras más grande, eran más africanos, también era una forma de identificación. Y no cualquier persona podía tener el afro, o sea, hablando de afroamericanos o africanos, no cualquier persona tenía el cabello que se requería para el afro. Si tienes un cabello más delgado, aunque sea rizado, no puedes, no se hace el afro. Entonces, también era una manera de sentirse orgullosos, ¿no? De mientras más grande tuvieran su afro, pues más africanos eran. Entonces, también una forma muy interesante de expresión. Tenemos varias activistas, ¿no?
que formaron parte de todos estos movimientos. Y vamos a mencionar a Odetta, que se le llamaba la voz del movimiento de derechos civiles. Ella, como parte de su imagen, que también se volvió un ícono, utilizaba el kaftán, que es una pieza de ropa que cubre hasta abajo de la cintura, que es muy colorida, llena de tejidos y cosas muy especiales. Y este kaftán fue diseñado para vestir mujeres más grandes, con siluetas más pronunciadas, ¿no? En general, no era un estilo para una mujer pequeñita o para una mujer delgada, era un estilo muy africano para mujeres africanas, y entonces ella lo convirtió en su imagen y se convirtió en un ícono también gracias a la ropa que usaba. Entonces seguimos viendo cómo era un orgullo, ¿no? Para todas estas personas traer lo que fueron sus raíces y expresar, ¿no? Expresar todo lo que sufrieron, expresar su lucha y expresar todo su movimiento. Entonces, ella también utilizaba el cabello corto, fue parte de su estilo, pero la colocó en debates, y estos debates no solamente eran a nivel familiar o a nivel comunidad, eran debates de moda, ¿no? En el mundo de la moda, de si esto es aceptable, si esto no es aceptable. Recordemos que al principio una mujer ni siquiera podía salir de su casa así, con el cabello corto. Entonces, llegar a eso, pues fue realmente significativo, ¿no? Para muchas mujeres. Entonces, vamos un poquito más adelante. Tenemos a la activista Angela Davis, que también ella es una académica, y su ropa se convirtió no solamente en el símbolo de su giro hacia la política radical, sino también en un estilo chic de radical que lo empezaron a copiar. Entonces, ella, y les recomiendo muchísimo que la busquen, hay en YouTube unos documentales en donde ella habla. Es mujer espectacular. Bueno, es que ella tiene una historia bastante especial. A ella la despidió Ronald Reagan de UCLA, la Universidad de California, porque pertenecía a un grupo comunista. En algún momento, ella, como había mucha agresión hacia este tipo de. Hacia estas personas que estaban protestando, ella eventualmente tuvo que contratar guardaespaldas y compró armas para que esos guardaespaldas las pudieran utilizar, las portaran. Entonces, en algún momento, cuenta la leyenda que el gobierno logró, bueno, su guardaespaldas hizo un complot para raptar a un juez, y entonces a la hora de esto, personas murieron, fue terrible, y entonces a ella la arrestaron porque ella era la dueña de esas armas. Entonces se convirtió en uno de los fugitivos más buscados por el FBI, estaba en la lista de los 10 más buscados en ese entonces. Pero su imagen era de pelo corto y su vestido muy particular, pero el pelo corto. Entonces cuando a ella la acusan de este crimen, ella se escapa, se esconde, creo que estuvo fugitiva como por 2 meses, una cosa así. Y entonces, pues la policía por todos lados la está buscando, y como tenía el cabello corto, arrestaban a diestra y siniestra hombres y mujeres en todos lados pensando que era ella. Entonces a ella también le pareció un gran insulto, porque ya no importaba si eras hombre o mujer, eras de color. Tenías el pelo negro, te arrestaban, o por lo menos te paraban, te hacían un circo espantoso, todo porque como ella tenía el pelo corto, pues había que identificar, ¿no? Si era ella la que estaban atrapando. Entonces, Newsweek, esta revista norteamericana, la llamó la fugitiva más glamorosa y provocativa en la lista de federales, imagínense.
la acusaron de 3 delitos capitales, ¿ok? Estamos hablando de los 1970, 60, por ahí. Mujer negra, ¿ok? 3 delitos capitales, 3 penas de muerte, 3 sentencias, nada, era asesinato, conspiración y secuestro. Entonces, bueno, obviamente se creó un movimiento a nivel internacional, esto ya no fue local, ¿no? Hubo los medios le dieron muchísimo seguimiento, porque en realidad ella no había hecho nada y estaba acusada de 3 delitos capitales, ¿ok? O sea, no para estas circunstancias y para estos tiempos, la oportunidad de que ella saliera viva era nula, ¿no? Entonces, en este movimiento que se creó a nivel internacional, Aretha Franklin, que era la reina del soul, the queen of soul también en aquella época, también una guerrera en la lucha por la justicia social, ella dijo, ella en ese entonces estaba en Bahamas, entonces, en realidad, bueno, ella ofreció para pagar el dinero del bail, para sacarla, en realidad, bueno, en ese entonces no era tan fácil como ahora mandar dinero de un lugar a otro y a tiempo y todo eso, entonces en realidad ella no iba a poder mandar ese dinero para sacarla, pero ella ofreció pagar ese dinero y escribió, mi papá, que es el reverendo, era el reverendo Franklin de Detroit, dice que no sé lo que estoy haciendo. Bueno, lo respeto, por supuesto, pero voy a mantener mis creencias. Angela Davis debe irse libre. Los negros serán libres. Me han encerrado por perturbar la paz en Detroit y sé que tienes que perturbar la paz cuando no puedes conseguir la paz. Es un infierno estar en la cárcel. La veré libre si hay justicia en nuestros tribunales. No porque crea en el comunismo, porque Angela Davis estaba en un grupo comunista, sino porque es una mujer negra y quiere libertad para los negros. Tengo el dinero, lo obtuve de los negros y me han hecho financieramente capaz de tenerlo. Y quiero usarlo de manera que ayude a nuestra gente. Entonces, bueno, finalmente salió. La historia continúa, ¿no? Yo acabo de leer un libro que se llama Liberated Threads, se los recomiendo, está espectacular, está de verdad súper interesante. La semana que viene, esta es la parte 1 de este programa, la semana que viene voy a continuar porque es de verdad muy amplio todo este tema y muy apasionante cómo han utilizado la moda prácticamente para expresarse. Entonces, bueno, los dejo, nos vamos a ver la semana que viene. El miércoles a las 12 del día, ¿ok? Ah, pero espérenme, les voy a enseñar unas fotos. Miren, aquí están los hombres manifestándose, todos en traje, todos muy elegantes, ¿no? Mujeres también ya vestidas bastante más cómodas, con el cabello corto. Nuevamente vemos mujeres expresándose con su cabello más corto. Todas, vean, todas en esta fotografía tienen ropas, están utilizando sus camisetas, el cabello natural. Este es el póster que hizo el FBI de Angela Davis cuando la estaban buscando, ¿no? Y vean las fotos. La revista Time, ella es una persona muy, muy reconocida. Búsquenla, por favor, porque habla además impresionante y tremendamente educada. Ella es Aretha Franklin, que fue la que ofreció dinero para sacarla de la cárcel. Este Black is Beautiful es el movimiento que apoyaron las modelos Grandaza. Estos álbums son modelos grandaza, ¿no? Son, vean las modelos con sus cabellos naturales y se convirtieron en muy populares precisamente por estas modelos, ¿no? Vean sus figuras, figuras completas, sus cabellos, ellas son mujeres grandaza, modelos grandaza, miren los textiles, los colores tan vibrantes de la ropa que utilizan. Y esta foto
es, vean los vestidos, cómo se manifestaban más elegantemente, ¿no? Con sus zapatos, sus faldas, más peinados, y cómo se transformó todo, ¿no? Vean el niño con su sombrero, bien elegante, haciendo su protesta, ¿no? Y esta es una fotografía de cómo los ahuyentaban con agua. Imagínense, les destruían todo el cabello, la ropa, todo. Era un asalto no solamente a sus personas físicas, sino a su identidad, a su orgullo, ¿no? Era una cosa verdaderamente terrible. Gracias, afortunadamente ya hemos avanzado bastante de toda esta opresión. Entonces, bueno, seguimos en el camino. Los dejo por ahora, pero nos vamos a ver la próxima semana. ¿Ok? Cuídense mucho. Gracias por acompañarme.